Continuamos en esta edición sumando vigores en Extra Plus. Del 27 de julio del 2001 para esta fecha, como se dice popularmente, ha corrido bastante agua debajo del puente. Y esta agua principalmente tiene rostros, tiene nombre, tiene familias, comunidades que han estado, algunos, otros permanecen todavía, y han dado fruto, que es lo más importante. Hablamos de los niños, adolescentes, que tienen algún tipo de discapacidad y sus familias que han participado junto a Teletón desde hace 22 años ya, desde el 2001, 22 años. Estamos hoy hablando acerca de esto, 22 años que tienen rostro, doctor. Doctor Orlando Sevilla, el director ejecutivo de Teletón, nos acompaña por la vía Skype. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Néstor. Muy contento de estar aquí con ustedes. Hoy, esta semana estamos trabajando desde el Centro Teletón de Occidente en Chinandega y estamos muy contentos de que la tecnología nos haya permitido podernos unir y compartir un poquito sobre esto. Y definitivamente sí, realmente nosotros incluso hablamos de los 23 años porque el 27 de julio del 2001, cuando hicimos el evento, implicó definitivamente año y medio de preparación para poder llegar a ese día que fue el corolario de una jornada que nos trajo, o sea, empezamos, recuerdo, aquel 27 de julio a las 8 de la mañana con muchos miedos, con muchísimos miedos, con muchísima ignominia. En Nicaragua no había hecho un teletón, era su primer teletón, el Club Activo 2030. Eran los dueños de la marca, pero nunca habían trabajado en realizarlo y nos pusimos todos de acuerdo y empezamos a trabajar en algo que venía inspirado de los teletones de América, Mario Kroberger, don Francisco, que había hecho el primer teletón en Chile. Y justamente después de Mario se había inspirado en el teletón que Jerry Lewis hacía en Las Vegas para la distrofia muscular. Pues Mario nos cuenta cómo estuvo en un hogar del niño lisiado en Santiago, que tenían grandes dificultades y trabajaron pensando en ver cómo fortalecer la capacidad de atención de ese centro y después arrancar con los otros. Después de este teletón vino el teletón de Colombia, vino el teletón de México, el de Honduras y en fin. Había teletones en todo el istmo centroamericano, aquel del 2001, menos en Nicaragua y Belice. Y nosotros teníamos la tarea de poder hacer por primera vez este evento. Iba a empezar a las 8 de la mañana, pasó el camión de los bomberos y se pasó llevando la fibra óptica a los bomberos que llegaban a ayudarnos, ¿verdad? Te imaginas al equipo de producción, me acuerdo Armando Iría gritando, no hay evento, se acabó esto, no hay fibra óptica, no hay transmisión, no hay nada. Y entonces al final, recuerdo que el evento arrancó como a las 8:30 de la mañana, cuando logró resolverse el problema técnico, que vos que sos especialista en el tema, me dirás, no era tan sencillo, pero lo resolvieron. Y pensábamos terminar a las 8 de la noche aquella transmisión. Por supuesto, o sea, aquello se desbordó de artistas, de personas que querían ingresar al local que fue en el Hotel Metrocentro, donde hicimos el primer teletón. Recuerdo muy bien la gente afuera queriendo entrar, nosotros dosificando, entran un grupo, salen otro. Los artistas que llegaron, algunos que habían confirmado, otros llegaron a participar en ese momento. Y conclusión, íbamos a terminar a las 8 y eran las 8:30 de la noche y todavía estábamos enteros. Y recuerdo perfectamente que empezamos a llamar a las televisoras a pedirles que suspendieran sus novelas de esa noche, ¿verdad? Porque de las 8 en adelante era un horario bueno de novelas y noticieros, y que nos lo regalaran también. Y terminamos como a las 10:30 de la noche aquel evento en el cual nos habíamos propuesto una meta de 1 millón de córdobas. Y al final se recogió como alrededor de 1.800.000 córdobas, ¿verdad? Y cuando terminamos el día, cansado,
nos vimos todos, nos abrazamos y dijimos, no solo lo logramos, sino que estamos dejando una pauta hacia adelante. Probablemente no estábamos tan claros con el calor de la noche que se había hecho historia en Nicaragua haciendo el primer Teletón y que hoy podíamos estar hablando 23 ediciones después, porque la edición 23 la hicimos en marzo, ustedes como de costumbre estuvieron con nosotros, pudiéramos estar comentando de todo lo que ha significado para nosotros el Teletón en Nicaragua. Y cuando me preguntan qué ha dejado Teletón en Nicaragua en estos 23 años, yo creo que aplicamos de alguna manera lo que Mario nos ha dicho mucho, lo de Mario Kroberger. Teletón rehabilita niños, rehabilita familias y rehabilita sociedades. Y yo creo que en nuestro país, además de los miles de niños que han pasado por los centros Teletón, el principal objetivo de Teletón desde el principio era el diagnóstico temprano y la atención rehabilitada, pero sobre todo crear las condiciones del diagnóstico temprano. Vos en carne propia sabés que muchas de las familias tenían que salir del país a buscar un diagnóstico, porque no habían condiciones en Nicaragua, no se había invertido, no se había trabajado en Nicaragua para poder tener los diagnósticos tempranos y poder tener una luz de hacia dónde dirigir el proceso de rehabilitación y sobre todo la detección lo más temprana posible. Pues, chavalos que llegaban a sexto grado, a los 6 años a primer grado, y no hablaban bien, ¿verdad? Y hasta ese momento se daban cuenta, cuando el colegio los mandaba a una evaluación, que es que no escuchaban bien, ¿verdad? Y que había deficiencia intelectual a los 12, 13 años, ¿verdad? Hablar del autismo en aquella época, que sí existía, es imposible porque de todos modos nadie lo sabía. Los colegios, las escuelas especiales llenos de chavalos con trastornos de conducta porque no tenían algo, pues, en fin. Entonces, yo creo que esa detección temprana ha sido uno de los logros. Los miles de familias que han logrado esos procesos de rehabilitación y posteriormente la inclusión. Pues, o sea, hay chavalos que nacieron con nosotros y que ahora están trabajando. Son jóvenes, aportan a la sociedad desde su capacidad y no desde su discapacidad. Y obviamente el otro tema es, bueno, las familias mucho más empoderadas, creyendo en sus hijos, trabajando sobre el duelo que todo el mundo sufre, ¿verdad? Después de tener la ilusión de tener un niño, entre comillas, normal, ¿verdad? Y tener un chavalo que no está tan apegado a la normalidad o a la norma del desarrollo y que tiene unas alteraciones y requiere un poquito más de atención, etcétera, etcétera. Y además de eso, yo creo que el rol que hemos tenido en Nicaragua, con el apoyo de todos ustedes, los medios de comunicación, que son los que hacen Teletón, es la jornada de educación a nuestro pueblo nicaragüense en estos 23 ediciones sobre los derechos de la niñez con discapacidad, sobre cómo la gente ahora ve a un niño y a una niña con discapacidad, ya no de la forma peyorativa ni despectiva que lo veía antes, sino en el marco de derechos. Yo siempre hago el chiste o la broma de que la gente cuando va a referirse a un niño con discapacidad dice, ¿cómo es? Capacidades diferentes, capacidades especiales. Y entonces, pues lo correcto, como dice la convención, es decir, niño con discapacidad. Pero lo importante de esto es cómo la persona se detiene para tratar de referirse de la forma más respetuosa y en el marco de derecho. Y antes no era así, pues antes era el mongolito, el tuido, el renco, el sordo. Y si había pasado algo, el pobre, sí, el enfermito. Y entonces hoy no, hoy la gente por lo menos se detiene y quiere referirse de la forma más correcta en el enfoque de derecho. Y yo creo que eso ha sido uno de los hitos que ha cambiado o que ha marcado el abordaje de la problemática de la niñez con discapacidad en nuestro país. El nacimiento del Teletón y el apoyo y compromiso que todos los medios de comunicación que se han involucrado han estado haciendo en este sentido. Antes era un sueño que en un medio de comunicación se hablara siquiera del tema de los niños con discapacidad, o sea, y obviamente de las personas con discapacidad.
hoy hay segmentos y programas, ustedes desarrollan mucho el derecho al trabajo con las otras organizaciones. Estuvimos en alguna ocasión incluso con FECONORI hablando de ese tema. Sí. Y creo que eso es parte de lo que hemos logrado avanzar. Vos ves ahora a los chavalos que están en los parques, cuando antes estaban escondidos en sus casas, ¿verdad? Y vos ves los colegios que ya tienen procesos de inclusión. Faltan muchísimas cosas. Faltan profesionalizar un montón de cosas. Falta protocolizar un montón de cosas. Falta fortalecer el derecho al trabajo cuando hay empresas que prefieren pagar multa antes que crear condiciones para contratar a las personas adultas con discapacidad. Falta un mundo. Pero definitivamente sí sentimos que estos 23 años han significado mucho para nuestro pueblo. Estamos muy contentos de eso. Nos sentimos muy orgullosos de lo que Teletón, con la participación de todas las personas, los que fundaron, los que llegaron a mitad del camino, los que están llegando ahora, los que se han permanecido todo el evento, los que han estado en etapa, algunos que han estado, se han ido y han regresado. En fin, todos los que participamos en este sentido, realmente nos sentimos extremadamente contentos de poder hablar 23 ediciones después de lo que hemos podido lograr y sobre todo de enfocarnos, y eso nos han ayudado mucho ustedes, vos y Karen, que Teletón no es únicamente el evento de un día, sino que efectivamente son los centros, es este centro donde me encuentro hoy, el Centro Teletón de Occidente, donde vamos a estar toda la semana atendiendo niños y familias de comunidades que vienen a cada uno de los centros. En este momento Teletón tiene 3 centros. El Centro Teletón de Occidente, donde nos encontramos ahorita en Chinandega, que está haciendo un calor tremendo, te digo. Bueno, aquí está haciendo también. Hermano, cuando llegamos aquí, nos bajamos, sentimos que nos estábamos derritiendo. Y aquí se atiende Chinandega y León. Y una parte de Managua, porque no tenemos centro en Managua en este momento. Y tenemos el Centro Teletón de Región Central, que está en Huigalpa, Chontales, y que da cobertura a Chontales, Boaco, Celaya Central, Costa Caribe Sur, algunos de la Norte, y el Istmo del Pacífico también, porque no tenemos centro ahí. Entonces, recientemente estuvimos en Rivas con el equipo de allá. Tenemos Granada, Carazo, Masaya y una parte de Managua. Y el otro Centro Teletón, que es el de la Segovia, lo tenemos para todo el norte del país, allá en Ocotal. Y incluso hay gente de Honduras que se cruza para el centro de Ocotal y para este centro de Chinandega. Entonces, realmente esto es Teletón. Al final no es solo el evento es la forma de recaudar fondos, pero es las familias atendidas, es los chavalos desarrollando sus habilidades, incluyéndose en la escuela, en el trabajo, en el ocio, en la recreación. Y aquellas familias empoderadas que creen cada vez más en su hijo. Es que justamente sobre eso que quería tocar, porque cuando se hizo el primer Teletón, la primera recaudación de fondos, la idea era conseguir fondos para colaborar en el diagnóstico temprano. Ustedes no pensaban en ese momento en tener centros, ustedes estaban colaborando con el diagnóstico básicamente en aquel primer momento. Así es, ¿no? No, fíjate que sí. Nosotros habíamos pensado inicialmente habíamos pensado un instituto nacional que nos permitiera hacer el diagnóstico, porque nos estábamos fijando o teníamos referencia al Teletón de Chile, al Teletón de México y un poco al IDE. Pero tuvimos miedo. El primer Teletón tuvimos miedo de quedarnos cortos. Y entonces hablamos en ese momento de hacer los centros de estimulación temprana. Y entonces con esa primera recaudación se construyeron 2 centros de educación temprana, uno en Managua, en el Distrito 6, vía Reconciliación, y otro en Rivas, ¿verdad? Y al siguiente año construimos el de Ciudad Sandino. Entonces comenzamos con los centros de estimulación temprana sin renunciar al diagnóstico, pero como te digo, estábamos tanteando a ver qué iba a pasar, ¿verdad? Porque no teníamos la menor idea, teníamos mucho miedo de lo que podía pasar. Y teníamos miedo a lo desconocido de la reacción. Nunca se había hecho algo similar en Nicaragua. De hecho, en aquel momento no habían desarrollado sus campañas otras organizaciones que hacen también sus campañas, como Conanca, entre otras. Ellos lo hicieron después que lo hicimos nosotros. Entonces, realmente, la primera campaña de recaudación alrededor de una causa, con todo lo que implicaba la movilización, con un evento televisivo y todo lo demás, fue este que se hizo el 27 de julio del 2001. Y, y,
Y pues había, como te dije, empezamos aquella mañana con muchos miedos y al final del día definitivamente contentos y satisfechos de la respuesta del pueblo de Nicaragua. Sí, yo recuerdo aquel 27 de julio, a mí me invitaron a participar, estuve en la mañana en el Teletón. Todavía no había asumido, me parece, su papel como productor general del evento Luis Pastor González, que durante muchos años fue el productor del evento, pero ahí andaba ya Luis Pastor, ya estaba... Andaba, como artista, sí, pensando. Así es. Sí. La Emilia Vargas estaba de inicial como productora y después de Emilia, entonces vino Luis Pastor, efectivamente. Luis Pastor, que estuvo varios años, y ahora tenemos a Laudelina Rosales, que también era del equipo de Luis Pastor y de la Emilia, o sea, Laudelina, junto con Nicoya, con Daisy, con Luchita, es parte de ese equipo que hizo el primer Teletón en Metrocentro y lo siguiente en La Salle hasta que Luis Pastor llegó y se hizo cargo cuando salió Emilia. Creo que Emilia hizo los dos primeros Teletones. Sí. Lo que pasa es que Laudelina y todo ese equipo, y no quiero caerles mal, pero son viejos profesionales, quiero decir, con mucha experiencia, no me refiero a la edad, sino con mucha experiencia en este tipo de eventos. Ellos armaron varios eventos desde la televisión nicaragüense y, por supuesto, es una experiencia acumulada tremenda. Bueno, hoy son tres centros los que hay, pero esos tres centros significan, y por ahí me quisiera quedar, si quiere vamos a hacer una pausa para volver sobre eso, tres centros que significan un montón de gente que ha pasado por ahí. Recientemente estuvo por aquí un chamaco que tiene problemas de movilidad, pero está terminando la carrera de comunicación. Y está terminando la carrera de comunicación justamente porque este tipo de evento, esta visibilización de las personas con discapacidad, hizo que él pudiera lanzarse, con todos los temores que eso implica, a estudiar más allá del colegio y a sacar una carrera como comunicación. Ahorita se me escapa el nombre. Estuvo aquí hace... Fue niño símbolo, efectivamente. Fue uno de nuestros niños símbolos, sí, definitivamente, sí. José. Correcto. Sí. Fue uno de nuestros niños símbolos. Yo vi el programa, me encantó muchísimo. Ahorita está trabajando en el área de comunicación con la Isla Tinoco, claro. Y le dieron la oportunidad de poder desarrollarse y definitivamente una gran experiencia. José fue fue niño símbolo del Teletón en el año 2006. 2006, y estaba chiquitito en esa época. Estaba chiquitito. Oye, un chamaco. Se fue con la especial del Teletón al concierto de Daddy Yankee cuando vino aquí, llegó y lo recibió en escenario y todo. Fue espectacular aquello. Así es. Hacemos pausa, pues, y hablamos de eso, de las personas, porque el Teletón tiene cara, tiene nombres, tiene muchos sentimientos, muchas sensaciones que han pasado. Del 2001 para acá, ciertamente hay obras materiales, pero hay cualquier cantidad de impulso hacia las personas. Hacemos la pausa, regresamos en breve en esta conversación a propósito del aniversario 22, la edición 23 de Teletón en Nicaragua. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando a propósito del aniversario 22, edición 23 del Teletón en Nicaragua con el doctor Orlando Sevilla, su director ejecutivo. Cuando se arrancó, allá hace 22 años, en el 2001, estábamos hablando prácticamente de la atención centralizada, como era todo, en Managua, ¿no? Y entonces empieza a atenderse a personas en Managua y más tarde eso se va extendiendo primero hacia los alrededores de Managua, de manera que hoy ya prácticamente hay atención en tres puntos, ¿no? En el occidente, en el norte y en la región central del país. Es un montón de gente la que ha pasado por o que ha tenido algún tipo de relación con el Teletón. Posiblemente la mayoría de los ciudadanos nicaragüenses conozcamos el Teletón, sepamos del Teletón, y eso ha valido para que, como usted decía, doctor,
entendamos cómo las personas con discapacidad no son distintas a ningún otro ciudadano. Tienen el mismo valor, la misma valía, la misma deben de ser considerados ciudadanos de este país, que era lo que antes no ocurría. Sí, no, totalmente. Mira, nosotros construimos durante todos estos años varios centros. Algunos han quedado ya para que algunas organizaciones le den impulso. El Centro Teletón de Rivas, el Centro Teletón de Ciudad Sandino, el de Vía Reconciliación. En León hicimos una remodelación, en Inotega invertimos en algo, un poco en Estelí también. Y ahora tenemos y estamos trabajando, como bien decía, con estos tres centros Teletón. Acabo de cerrar la semana pasada el informe de atención del primer semestre de los tres centros Teletón. Se brindaron un poquito más de 11.000 con atenciones directas a niños y niñas y adolescentes, ¿verdad? Sobre todo prioritariamente entre los 0 y 12 años. Tenemos personas que han llegado a Teletón en este primer semestre de todos los departamentos del país, ¿verdad? Incluso de la Costa Caribe Sur, Costa Caribe Norte, a diferentes centros. Algunos obviamente con un porcentaje mayor, sobre todo donde está ubicado el centro Teletón, otros con un porcentaje menor, pero de todos los departamentos hemos atendido durante estos primeros 6 meses. Y cuando vos empezás a recordar un poquito quiénes han participado en esto, lo primero que me recuerdo es a nuestro hermano Oscar Miranda, por ejemplo, fundador del Teletón, ferviente, devoto y militante y participante de esta causa. Definitivamente, Oscar falleció impulsando el Teletón. Uno de sus fundadores y activo en la Junta Directiva. Cuando falleció era el secretario de la Junta Directiva del Teletón. Recordamos a doña Lucía Salvo, que fue la primera presidenta de Teletón en el primer año. Se retiró al segundo año porque pasó a ser ministra de Salud y entonces renunció como presidenta de Teletón. Por supuesto, recordamos todos, gracias a Dios, estuve la semana pasada conversando con él con 93 años de edad. El Señor nos los mantiene con vida, el doctor Leonel Argüello, ¿verdad? Que asumió el Teletón desde el segundo año, ¿verdad? Hasta el año 2017. Que pasó a ser presidente honorario y el doctor José Benor Taguada asumió la presidencia de la Junta Directiva. Y eso en relación a los que han participado a nivel nacional, a nivel local, obviamente un montón de personas locales que se involucran, que han trabajado en las juntas directivas departamentales, todos de manera voluntaria. Como bien vos decías, a mí me da risa. Yo le digo a la gente, me siento viejo cuando me dicen esas cosas, pero algunos dicen, hoy en la mañana que estábamos en uno de los canales de televisión, decía una de las jóvenes, sí, dice, el Teletón, el 27 de julio del 2001, yo no había nacido todavía. Y después recuerdo, dice, que estuve participando en el colegio con las alcancías y esto y el otro, aquí y allá. Y entonces llevo 3 años como conductora en el Teletón. Y entonces vos decías, ya pasa el tiempo, ¿verdad? Realmente sí. Y muchas de las personas recuerdan el Teletón en su participación como estudiante, ¿verdad? Como con los colegios, con todo el movimiento que se lograba desarrollar y se ha logrado desarrollar a nivel nacional. Creo que ese impacto del movimiento de las alcancías, de la participación de los artistas y todo lo demás, obviamente los tiempos del COVID nos disminuyeron todo esto, nos hizo cambiar un poquito las perspectivas y poco a poco hemos ido regresando a esa dinámica. Y obviamente vos ves familias, es interesantísimo y es lindísimo. Cuando vos llegás a un municipio o pasás por la calle y te encontrás a una persona adulta con discapacidad que está trabajando, que está desarrollando su vida,
y que te dice, yo pasé por Teletón, yo fui atendido en uno de los centros Teletón y realmente ha cambiado mi vida. O una mamá que llega y dice, mire, yo, hola doctor, ¿cómo estás? Yo llevé a mi hijo a los centros Teletón y realmente, pues yo escuchaba esas historias cuando lo decían los maestros, ¿verdad? Que llegaba y te decía, se encontraban a sus alumnos por todos lados. Y realmente así es, o sea, en nuestro país, yo creería que es muy difícil que haya una persona que no esté vinculada con alguien en la familia que haya recibido atención en uno de los centros Teletón, que haya participado, se haya involucrado de alguna manera en las actividades de Teletón, bien en recaudación, en sensibilización, en organización del evento o en los procesos de rehabilitación. Mismo, por ejemplo, ahora, o sea, nosotros llegamos con una unidad móvil de uno de los centros. Y entonces cuando llegábamos al lugar, la última que estuvimos fue en Rivas, por ejemplo. Nos fuimos a Rivas y entonces obviamente nosotros no tenemos centro en Rivas. Y entonces había que organizar dónde hacerlo y la logística. Y entonces tuvimos, la Iglesia Católica nos dio el Santuario de Jesús de Rescate para poder hacer la actividad. Y entonces llegaron empresas locales como Casur y Gildan y cubrieron los costos de alimentación del equipo y de las familias que estaban llegando, ¿verdad? Y así pasa cuando vas a Santo Domingo, Jalapa, Nueva Guinea. Y entonces parte del que logramos hacer ahí, ¿verdad? Chichigalpa recientemente por acá. Parte de lo que logras hacer ahí es porque realmente actores locales se involucran y participan de alguna manera y de manera anónima. O sea, no les interesa que haya un reconocimiento a eso, sino más bien el compromiso de la mejor atención a los chavalos y a sus familias. Pues, y lo otro interesantísimo que nos está pasando actualmente, que tiene que ver con eso, dos cosas interesantes en las estadísticas que estábamos revisando ahorita. Una de ellas, que la principal fuente de remisión de Teletón, o sea, la gente que viene a Teletón, el 50% está haciendo ahorita, fíjate. Vienen por cuenta propia porque se enteraron por los medios de comunicación o por el boca a boca de la gente, de la comunidad. Tengo un niño con discapacidad o veo un problema en el desarrollo, lo primero que viene a la mente de la gente es Teletón, hay que llevarlo a un centro Teletón. Y eso es lo que está ocurriendo. El 50%, 51% de los niños que atendimos el primer semestre de este año son chavalos que han acudido o los han traído a sus familias por cuenta propia. Y lo otro, que es extremadamente muy novedoso y nos pone con mucha alegría, el 50% de los chavalos que estamos atendiendo, un poquito más del 50%, son menores de 6 años de edad. Son niños que estamos atendiendo menores de 6 años de edad y menos de 12 es como el 80 y pico%, ¿verdad? Y tercero, el 80 y pico% de los chavalos están incluidos en las escuelas, están haciendo uso del derecho a su educación y un 7% de eso están en escuelas especiales. El otro porcentaje están en aulas regulares desarrollando procesos de inclusión. Entonces realmente, y aquí participan los docentes en las escuelas, escuelas públicas, escuelas privadas, los profesores y la comunidad educativa se ha tomado el reto y está aprendiendo y está fortaleciendo sus capacidades para poder recibir a los chavalos, ¿verdad? Y entonces vos ves en los hospitales también hay un proceso mejor de detección y remisión de los chavalos hacia los hospitales. Mira, para nosotros está siendo una fuente de remisión importante aquí en Chinandega, el nuevo hospital de aquí en Chinandega, ¿verdad? Está siendo una fuente importantísima, igual lo está haciendo el hospital de Juigalpa, allá en el centro Teletón de Juigalpa, ¿verdad? Y el hospital de Ocotal. En Ocotal son tres fuentes importantes de captación de niños en edad muy temprana que los están mandando para acá. Y pues ahí están participando de una u otra manera también todos estos profesionales que están cantando chavalos, que los detectan temprano y no los mandan, también están participando en esa unidad de trabajo de Teletón, porque esa detección temprana y esa canalización para que puedan buscar un diagnóstico temprano y un proceso de rehabilitación es importante para esta causa. Entonces, de alguna manera todos participamos. Hoy en día, además, decimos a la gente que nos ayuda muchísimo con esto, con estos equipos, con los teléfonos.
Entonces, en las redes, Teletón tiene una red de Facebook de 44 mil seguidores, tiene otro tanto en YouTube, otro tanto en Twitter, Twitter que ahora se llama X, no, no estoy claro sí. cómo terminó llamándose, pero en fin, tenemos 14 mil y pico de seguidores, el Instagram, el YouTube, el Facebook. Entonces, y la gente, subimos historia, subimos mensajes y la gente los retuitea o los comparte y se convierte en toda una red en este sentido. Pues, tenemos, por ejemplo, mira, en este mes de agosto, que es el mes de la discapacidad, el 25 de agosto, como sabes, es el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Y entonces, un grupo de influencers que participaron en Teletón se ofrecieron a ayudarnos a seguir recaudando, ¿verdad? Y además a llevar este mensaje de inclusión. Y vamos a hacer una pasarela por amor a Teletón en el centro comercial de Metrocentro, ¿verdad? Con las marcas locales y lo están organizando un grupo de voluntarios, influencers, que son parte, digamos, de una red de apoyo que se compromete. Dicen, no, nosotros no somos una red externa, somos parte de Teletón, ¿verdad? Entonces, somos Teletón, no somos una red de amigos, dicen, nosotros somos Teletón. Entonces, realmente todos de alguna manera participamos y somos Teletón, desde el artista que llega y da su arte, ¿verdad? El camarógrafo que trabaja el día del evento, que da cobertura en otros tiempos, ustedes que son los conductores, ustedes que prestan los medios de comunicación, nosotros como Teletón agradecemos muchísimo y estamos muy contentos de este gran trabajo que ha hecho Extra Plus con la difusión de las historias de vida, ¿verdad? Y los testimonios y reportajes que hemos hecho con las familias que de alguna manera han recibido el beneficio en el Teletón y sienten que están cambiando vidas, porque una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que diga la mamá y el niño, ¿verdad? En algunos casos, como Carlos Eduardo, un joven con TEA que nos cuenta él mismo su historia y lo que para él ha significado. Y en todo esto, Extra Plus ha sido para nosotros un gran apoyo porque es parte de los que difunden este mensaje y llevan la buena nueva para todos. Entonces, definitivamente, como bien vos decís, es muy difícil que de alguna u otra manera en nuestro pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Que además hemos visto y hemos logrado, y esa es otra de las cosas lindas que tiene Teletón, que alrededor de esta causa nos unamos todos separando nuestras diferencias, separando aquello que en algún momento nos divide, en ese momento nos unimos. Y vos ves, realmente es el único evento nacional donde ves a los presentadores de todos los canales participando fuera de la competencia, todos juntos, porque ese día son los presentadores de Teletón, y los equipos de producción de los canales, todos juntos participando y compartiendo la experiencia. Vos ves a las marcas, que algunas tienen una estrategia de mercadeo bien fuerte, en las cuales si está una, no está la otra, todas están en Teletón y nos dicen, el único evento que tenemos autorizado por nuestra autoridades superiores de estar junto con la marca competencia es Teletón. Y nos olvidamos de niveles, razas, credos, creencias políticas, etcétera. Todo eso no importa, porque la discapacidad no tiene ninguna de estas distinciones. Y al final es muy bonito ver cómo todos juntos participamos haciendo de todo. Desde participar en el evento, como te decía, participar en las jornadas de recaudación, hasta facilitando las jornadas de atención o captando chavalos para que reciban su atención lo más temprana posible. Una cosa, es decir, cuando yo empecé estaba pensando principalmente en las personas que han pasado por el Teletón para recibir atención, pero usted mencionó una cosa importante, las personas que han sido tocadas por Teletón, que no necesariamente son las personas que están recibiendo atención, pero son las que conocen de lo que se está haciendo el Teletón y se han sensibilizado, han entendido, han aprendido, por ejemplo, esta muchacha que le decía, yo no había nacido, pero estuve en el colegio recaudando y ahora me voy a presentar en el Teletón. Es decir, esa muchacha está sensibilizada por el Teletón de su vida entera, de su vida entera. Y así se pueden contar cualquier cantidad de historia. Cuando ustedes empezaron, ahorita que dio porcentaje, hablábamos de un 80% de los niños menores de 12 años está yendo al colegio. ¿Ah? Antes,
¿Tienen ustedes idea de cuántos niños de los que ustedes atendían iban a la escuela? No, fíjate que no, porque pues preguntamos sobre el involucramiento actual, pues, y realmente es un trabajo de varios años, pero yo sí te puedo decir que eran muy difíciles los procesos de inclusión educativa. Las mamás tenían miedo de poder mandar a su chavalo a la escuela, y a veces había una priorización, sobre todo en el campo, en las zonas rurales, sobre tengo 6 hijos, estos 5, y este es el léxico, lo voy a decir como lo dicen, ¿verdad? Estos 5 me sirven para que estudien, este no sirve para que estudien, este se quede en la casa, ayudando con las tortillas o ayudando en la casa. Y entonces, todo esto realmente es un trabajo conjunto, es un trabajo de los terapeutas recomendando que se hagan los procesos de inclusión. Y por supuesto, los colegios, el Ministerio de Educación, los colegios públicos, los colegios privados, que han hecho un trabajo para poder recibir a los chavalos y abrir esas puertas, porque la idea no es llevar un pupitre más al aula, sino que realmente el chavalo pueda recibir las adecuaciones curriculares. Como te decía, hay mucho por hacer todavía, pero realmente hay una intencionalidad, y nosotros creemos, el Ministerio de Educación en ese sentido tiene una vanguardia extraordinaria con el derecho a la educación para todos. Y creemos que definitivamente es muy importante. Y poder, por supuesto, nuestro gran termómetro es cuando ya ve algunos jóvenes que ya están en la secundaria o que ya están laborando y que realmente te dicen que ha cambiado su vida. Pues, en este sentido, yo te puedo decir que el fenómeno de la inclusión educativa en Nicaragua es un fenómeno que va en fortalecimiento, con muchas cosas pendientes que hacer, pero hace algunos años, por lo menos te puedo decir que antes de que empezáramos con el Teletón, realmente era prácticamente hasta prohibido que un niño con discapacidad estuviera en un aula regular y tenía que ir a un aula de una escuela especial. Y no estamos en contra de las escuelas especiales. Hay algunos chavalos que necesitan ir a escuelas especiales. Pero hay chavalos también que tienen una capacidad intelectual adecuada y porque tienen una deficiencia visual o motora, se estaban enviando a escuelas especiales, a un pensum o un sistema educativo paralelo que al final es finito, porque cuando llegaba a los 18 años le decían al chavalo, ya no puedes ir a la escuela, ya tenés la edad y entonces ahora salís a la calle, pues, y no tenía una continuidad como sí debería tener el sistema regular. Entonces, realmente es un fenómeno que se ha fortalecido. Creo que la sensibilidad, bueno, luchamos en su momento incluso con las mamás de los niños que no tenían ninguna discapacidad y que no querían que un niño con discapacidad llegara al aula de clase porque podía contagiar a su hijo. Pues, a esos niveles de desconocimiento, digámoslo así, en una palabra más adecuada, que tenía nuestra población sobre el tema. Pues entonces, realmente sí se ha avanzado en ese tema muchísimo. El marco estadístico no te lo puedo dar. Sí te puedo decir que cuando comenzamos, de los chavalos que estábamos atendiendo, no llegábamos al 25% de chavalos que estuvieran en aulas regulares. Ya, digo, sí, en la escuela, olvídate si es regular o es especial, en la escuela, en el sistema educativo, cada cual según su capacidad. Y ahorita sí, definitivamente estamos hablando de un 80% que están incluidos en cualquier modalidad del sistema educativo. Claro, y eso es solamente hablando de educación. El tiempo nos vuela y nos quedan un montón de cosas, pero por ejemplo, el tema laboral, el tema de movilidad, por ejemplo, que existan rampas, ya no solamente en las calles, aceras, sino también en los edificios, que hay edificios que se han modificado con rampas para permitir el acceso a personas que tienen dificultad de, motriz o dificultad para poderse mover. Algunas arte, señalizaciones. Sí, el arte, la cultura, el deporte. Sí. Resulta que lo, pues con el respeto a todo el mundo, resulta que quien sacan más la cara por Nicaragua en eventos internacionales, los atletas paralímpicos y los de Olimpiadas Especiales, que los convencionales, para usar el lenguaje que se usa en el deporte, ¿verdad? Entonces, ve que alegre, y eso implica
poder demostrar capacidades, no discapacidad. Y si vos ves ahora, Néstor, lo que decíamos hace un rato, o sea, la costumbre antes era el niño con discapacidad, vos llegabas a la casa, están todos en la sala y el chaval no está porque era muy necio, tú lo tenías encerrado en el último cuarto. Y ahora vos ves como parte de la vida cotidiana, del esparcimiento, vos vas a los parques en los pueblos y vos ves a los chavalos con alguna discapacidad con su familia disfrutando. Y los ves en los parques, o sea, en las zonas de entretenimiento, y los ves en las actividades culturales, ¿verdad? Y los ves participando y mostrando capacidades, no sí. Discapacidad. Y los ves en diferentes áreas. Y obviamente se ha fortalecido mucho, es decir, las rampas incluso en las calles. Hay pueblos, no lo he visto en todos los pueblos, pero lo he visto en muchos pueblos. Jinotepe es uno de ellos, lo digo con orgullo. En las esquinas, las rampas en las aceras para que las personas que necesitan o que andan en silla de ruedas puedan subir a la acera por la esquina y movilizarse en el transcurso de la cuadra. Pues entonces eso lo ves y es una facilidad. Vos ves que entonces ahora las ordenanzas municipales y las normas, las EMETON, ¿verdad? Las normas de arquitectura para construcción llevan incluido el tamaño de las puertas, la inclinación de las rampas, los baños, etcétera, 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 ¿verdad? Obviamente con los edificios viejos es más difícil, pero por lo menos ponen la norma a los nuevos. Entonces, vos ves, por ejemplo, en algunos canales de televisión que se visibiliza la información, las noticias, el derecho a estar informado con lenguaje de señas, hay mecanismos de información en braille. Se están trabajando este tema que para mí es muy importante. Nosotros es un país tan propenso a los desastres, ¿verdad? Terremotos, huracanes, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, una de las cosas que decíamos nosotros, todo el mundo sale corriendo y se les olvida o la persona con discapacidad o que esa persona con discapacidad, si va a salir de ahí, tiene que llevarse sus pastillas para no convulsionar o sus tratamientos o lo que sea, o la silla de ruedas, ¿verdad? Y entonces ya se están dando en braille, en lenguaje de señas, comunicación y recomendaciones sobre este tema. Conversamos vos y yo en algún momento en los tiempos del COVID, cómo esto marcó, pero sí se fue creando condiciones en este sentido, ¿verdad? Aquí se priorizó cuando empezaron a poner las vacunas a los niños con discapacidad, ¿verdad? Sobre todo a los niños que, con las vacunas que eran factibles para poder poner. Entonces, creo que definitivamente la apertura de oportunidades, o sea, la sociedad nicaragüense cambió. Es diferente a como se abordaba anteriormente. Hay una visibilidad y un reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y de la niñez con discapacidad. Y obviamente, pues no implica que haya perfecciones. Implica que hay conciencia. Y que en base a esa conciencia se podrán hacer muchas cosas. Así es. Muchas cosas que vienen para el futuro. 22 años no es nada, diría el tango. Parafraseándolo, ¿no? Para todo lo que hay, no está pendiente todavía por hacer. 22 años, diría el tango, no es nada. Para todo lo que hace falta por hacer todavía. No sé si me logro escuchar esta parte, doctor. Bueno, vamos a despedir aquí. Le decía, doctor, que sí, a ver, ¿sí? Ahora sí. Ok, le decía, 22 sí. Años, diría que el tango no es nada para todo lo que falta por hacer todavía, porque estamos pendientes de muchas cosas por hacer todavía en el tema de discapacidad. ¿Ah? Pero se está caminando, que es lo más importante. Sí. En el nombre del Señor, y yo creo que lo importante es que hay conciencia, que hay compromiso, y como decimos nosotros, definitivamente tenemos que todos seguir uniendo propósitos por nuestra niñez con discapacidad. Tenemos muchos sueños, necesitamos fortalecer esas unidades móviles, necesitamos fortalecer el equipamiento para poder llevar los diagnósticos tempranos hasta la montaña, que la gente no tenga que venir a hacerse una audiometría, una emisión autoacústica, un electroencefalograma o un ultrasonido hasta Managua, sino que podamos llegar nosotros a las comunidades a hacerlo. Necesitamos dar cobertura y organizar en algún momento nuestro centro Teletón en Managua, donde hay un gran
concentración poblacional, necesitamos trabajar la zona del Pacífico, necesitamos fortalecer la zona de Matagalpa, Jinotega, ojalá algún día en la costa, pero definitivamente se hace camino al andar y gracias al Señor seguimos contando con el apoyo de todos e involucrándonos todos de la mejor manera, de la manera que nos sea posible, no siempre pensando en el aporte económico. La parte económica es una forma de dar, pero también en la manera de poder abrir esas oportunidades para que se pueda brindar la atención, detectar temprano y construir todos una sociedad cada vez más inclusiva. Cómo no, muchas gracias, doctor. Felicidades por este aniversario. Y digo felicidades porque yo sé que esto es de trabajo pendiente todavía. Hay mucho trabajo que está pendiente y que está en los planes y proyectos de por hacer. Felicidades porque hay eso para futuro. Y yo te felicito a vos, porque vos y tu esposa han sido parte importante de Teletón durante todos estos años. Así que muchas gracias y felicidades a vos también, a tu equipo y a ustedes todos, además por ser una familia ejemplo, ¿verdad? Que un día de esto vamos a tener que tomarla como historia de vida también. ¿Cómo no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.